En el libro de Timoteo, primera de Timoteo, vamos a hablar la palabra de salvación que Dios tiene para usted en esta preciosa y hermosa noche. Dios bendiga a cada uno de los que están aquí y los que están escuchando. Gracias, alabado sea el nombre de Dios. Aquellas personas que están escuchando en esta noche, Dios es el salvador del mundo, Él es el que salva a nuestro Señor Jesucristo. En esta noche el Señor tiene una palabra para usted. Amén, el Señor me ha dado una palabra para aquellas personas que están escuchando, que están ahí alrededor escuchando la palabra de Dios. Dios te ama, Dios te ama mucho, que tanto que murió en la cruz por ti, por mí y por todos. Alabado sea su nombre. Quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios, el libro de Timoteo capítulo 2 en adelante hasta el 4. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, dice la palabra de Dios, el 2, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El 4 dice: el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Vamos a orar. Padre bendito Dios, en esta noche, ore conmigo, hermano, declarando en el nombre de Jesús que los oídos espirituales en este momento se abren. En este momento, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos, hermano, no creemos, hermano, en un Dios de cartón, hermano, ni de madera. Estamos creyendo en un Dios vivo, en un Dios que se mueve, que se siente. En esta noche estamos, aleluya, alabando su nombre, y creemos que las cadenas son rotas de ataduras en el nombre de Jesús, cadenas de esclavitud en el nombre poderoso de Jesús, de pecado. Ahora mismo, donde quiera que escucha, yo declaro que en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, hay libertad en el nombre de Jesús. Señor, ponemos en tus manos este servicio, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, manda ángeles, Dios. Amén, amén. Dale un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito. Gracias, Cordero de Dios. Hermano, toca la vida, papá. Bien, dame otro micrófono. Gracias, gracias, aleluya. No hay problema por el micrófono, hermano, no cargó bien. Pero gloria al Señor, nosotros también venimos bien cargados, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pero el micrófono no va a quedar, hermano, alabado sea, si no predicamos, hermano, sin micrófono. Gloria al Señor, amén. Gracias, Padre eterno y maravilloso Dios. Dice su palabra, allí quiero enfocarme un poco en el versículo, en el capítulo, el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice su palabra ahí, hablando Pablo a Timoteo, un hombre de Dios, como nosotros somos hombres de Dios. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dice su palabra, te traigo noticias, persona que me estás escuchando. Dios quiere salvarte en esta noche. Si tú te preguntas y dices, en esta hora, a mí, a ti Dios quiere salvarte. Porque su palabra dice que Dios quiere que todos los hombres, no está hablando en términos medios, sino que está hablando en términos completos, que todos los hombres en la tierra sean salvos. Si tú dices, ¿sabes qué? A mí me podrá salvar Dios. ¿A mí me querrá Dios? Claro que te quiere Dios, claro que te ama Dios. Vengo a decirte en esta hora que Dios te ama. Alabado sea su nombre. Dios quiere salvarte, Dios quiere rescatarte. Jesucristo nuestro Señor murió por ti, persona que me escucha. No importa cómo está tu vida, no importa cómo está tu condición. Su palabra dice que Él vino a salvar a los que están perdidos, a los pecadores. Porque Dios no vino a los justos, sino a los pecadores. ¿Por qué? ¿Qué caso tiene que vinieran los justos? ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos, nosotros hemos venido a la gracia de Dios. Usted tiene que venir a los pies de Cristo para que sea salvo. Por eso dice que Dios no vino a los justos. Porque si Dios, si viniera por el hermano, los que están aquí, todos somos justos. Dios viene por aquellos que no han aceptado su nombre, por aquellos que no han venido a la justicia. Bendito sea el nombre de Dios. Dice aquí que todos, el Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hace más de 2000 años, Él vino a la tierra y murió por ti. ¿Cómo está tu vida en este momento?
¿Cómo se encuentra tu vida? ¿Cómo se encontraba mi vida cuando Cristo vino? Mi vida se encontraba atada en el pecado, en la amargura, en la soledad. Pero cuando Él llegó, se fue todo el dolor, toda la soledad. Vino la alegría, vino el gozo, vino la paz. El tema de hoy, Jesucristo salva. Él es el que salva. Aquí y en toda parte del mundo, Jesucristo es el que salva. Él te quiere librar, Él te quiere libertar, Él te quiere redimir en esta noche. Él es el que derriba, Él es el que salva, Él es el que perdona, Él es el que liberta. ¿De qué nos va a libertar el Señor? Tú podrías decir, de angustia, de dolor, de soledad, de pecado. Él nos vino a dar libertad. Dice la Biblia que si el Hijo de Dios nos libertare, seré verdaderamente libre. Amén. Usted quiere ser libre de atadura, de dolor, de tristeza. No hay paz, siente que no hay paz en su corazón. Jesucristo es la paz, dijo Jesucristo, la paz les doy, la paz los dejo, y la paz que yo les doy no es como el mundo la da. Si en esta noche, aleluya, tú que no conoces de Cristo, Cristo quiere que lo conozcas, solo que mires al cielo, solo que eleves tu voz y digas: Señor, estoy cansado, estoy cansada. Yo sé que ahí en tu corazón hay soledad, hay dolor, porque todo aquel que no vive Cristo en su corazón, hay un vacío. Pero quiero decirte en esta hora, para eso vino Cristo, para llenar tu corazón de alegría, de gozo, para salvarte. Amén. Desde que yo me entregué a Cristo, voy para 20 años. Hay un gozo, hay una alegría, hay una paz. Claro, a veces vienen situaciones difíciles, pero Él es mi gozo. En medio de las situaciones, la alegría, el dolor, la tristeza, todo eso se va, porque viene la alegría cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestro Salvador. Dice su palabra. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesucristo dijo: no he venido a justos sino a pecadores. Dice su palabra en el libro de Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida arriba por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, los de los cuales yo soy primero, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que, voy a decirte, hablarte un poco de este hombre. El apóstol Pablo, antes de venir a Cristo, era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que iba en contra del cristianismo. Era un hombre que llegaba a las casas porque estaba en contra del cristianismo, creyendo que tenía la verdad. Y arrastraba a los hermanos, los agarraba y los lanzaba el caballo y se los llevaba arrastrando. Un hombre que era maligno, un hombre que tenía maldad, que había iniquidad en su corazón. Pero dice: Jesucristo vino a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si tú dices: soy muy pecador, soy muy una persona de lo peor, no me van a aceptar ahí. Yo quiero decirte que Cristo vino a ti para salvarte. Jesucristo vino especialmente por ti, persona que me escucha. Tú que has cometido pecado, tú que has infringido la ley de Dios, tú que has fallado a Dios, tú que has hecho sentir a Dios mal. Yo quiero decirte en esta hora que Dios te ama y que Dios perdona tus pecados. Así como Cristo, cuando estaba en la cruz, dijo: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. En esta hora el Señor, quiere darte salvación, quiere darte vida eterna. Amén, aleluya, gracias a Dios. Pablo dijo: de los pecadores, los cuales yo soy el primero. Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia. Pablo era un hombre blasfemo. Pablo era un hombre que maldecía a los demás. Pablo era un hombre que no amaba al prójimo. Pablo quería destruirnos. Quizás en esta noche hay algo en tu corazón, pero Dios vino para salvar, para darte vida. Dice su palabra en el libro de Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Dios mostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Amén. Qué tremendo y qué maravilloso es saber esto, que aún siendo pecadores no merecíamos el perdón de Dios, pero nos podemos dar cuenta que Dios vino a salvar el mundo, que aún siendo pecadores, allí Él murió por nosotros. Y no murió nomás por los que estamos aquí, dice que Él murió por todos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Murió por todos los que hay, los que existen en el mundo entero.
Bendito sea el nombre de Dios. Que Jesucristo vino a salvar. Y vino a salvar a lo que estaba perdido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Amén, amén. En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso Dios, alabado sea su nombre. Estábamos destituidos nosotros de la gloria de Dios. Pero sabes una de las cosas. Jesucristo dice en San Juan capítulo 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! La única manera de que nosotros no estemos perdidos y no vayamos un día con Dios cuando muéramos es que tenemos que aceptar a Cristo, como dice aquí, porque de tal manera Dios amó al mundo. Amén. De tal manera Él amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Así es, aleluya. En esta noche, la única manera de que una persona se puede perder es que no haya aceptado a Cristo. ¡Aleluya! Porque Jesucristo dice, la Biblia, que cuando Él venga a la tierra y todo el que no invocare el nombre de Dios no va a ser salvo. Pero todo el que invocar el nombre de Dios dice la palabra que será salvo. Por eso tenemos que estar velando. Por eso que tenemos que estar preparados. Por eso tenemos que estar invocando el nombre de Dios. ¿Cuántos invocan el nombre de Jesús? Amén. Y no se trata solamente de decir, no, es que yo también creo en Dios. Yo también creo en Jesucristo. Mucha gente, yo creo en Dios. Pero, ¿sabes una de las cosas? Aquí se refiere a que invoquemos el nombre de Dios, que nos convirtamos, que caminemos con Dios, que demos fruto, que la gente vea realmente que somos aleluya, que somos hijos de Dios, que somos personas diferentes, que somos nuevas criaturas, que somos transformados, que ahora hemos pasado a una vida eterna, que ahora somos personas, aleluya, que pertenecemos al reino de Dios, que nos parecemos a Cristo, que la gente nos mira y dice la gente, este es diferente, este ya no es el mismo. Eso es lo que Dios quiere, amado hermano, que nosotros vivamos una vida nueva. Aleluya, sí, amén. Dice su palabra. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naciere de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Si una persona no nace de nuevo, si una persona no nace de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. Nacer de nuevo es dejar la vida vieja y vivir la vida nueva de Dios. Es dejar las malas costumbres. Es dejar el pecado y vivir una vida en santidad. Amén. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Santidad, apartarnos del mal. Hoy en día, ¿qué estamos viendo? La maldad se está multiplicando. Y todo aquel que no invocar el nombre de Dios, todo aquel que no haya recibido a Cristo, todo aquel que escuchó y no hizo caso y no obedeció a Dios, te traigo malas noticias. No puede entrar al reino de los cielos. Pero en esta noche te traigo buenas noticias también. Si tú te arrepientes en esta noche, tú podrás gozar del reino de los cielos. Aleluya, allá en el cielo te estará esperando Dios y sus ángeles un día. Porque un día vamos a morir todos. Todos vamos a morir. Y lo único que va a pasar, que cuando tú despiertes un día, porque un día dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero, un día va a haber nuestra resurrección allá en el cielo, y todos vamos a dar cuenta ante Dios. ¿Qué cuenta vas a dar a Dios cuando estés allá, que se te habló una y un montón de veces la palabra de Cristo? Así me hablaban a mí, cuando antes yo no conocía, pero un día vino aquel hombre hermoso y poderoso que abrió mis ojos espirituales, abrió mis oídos espirituales y pude entender el mensaje del cielo y pude entender que hay un Dios eterno y pude entender que hay un Dios que nos hizo un Padre Celestial, un Señor, aleluya, Señor de señores, un Rey de reyes, un Príncipe de paz, alabado sea su nombre, el Cordero, alabado sea su nombre, hay un Dios todopoderoso, el dueño del cielo, de la tierra, el dueño de todo lugar, el dueño del oro y la plata, hay un Dios, aleluya, que es dueño de todo, alabado sea su nombre. No te preocupes, hermano, si en esta tierra a lo mejor tú no tienes bienes materiales, tú eres más rico, hermano, porque tienes a Cristo. Amén. Porque todo lo que hay aquí en la tierra, hermano, se va a quemar. Todo lo que mira se va a quemar un día. Sí, así es. Aleluya. Amén.
Por eso tenemos que darle más importancia a lo de arriba. Así es. Y si Dios quiere darte riquezas, gloria a su nombre. Si Dios quiere darte en un término a medias riquezas, gloria a su nombre. Si Dios no quiere darte nada, gloria a su nombre. Pero sabes una de las cosas. La palabra dice, amado hermano, clama a mí, yo te responderé. La palabra de Dios dice, Él sabe tu condición, Él sabe, hermano, lo que tú estás pasando. Dios, hermano, es un Dios justo. Amén. Dios es un Dios bueno. Amén. Dios escucha el clamor de sus siervos, aleluya. Y tarde que temprano viene la bendición de Dios para tu vida, sea lo que esté esperando. Yo no sé qué es lo que está esperando usted, yo no sé lo que usted está deseando en esta hora, pero el Señor es justo y bueno y verdadero, y Dios es Dios de dioses. Dios es, aleluya, es el dueño del oro y la plata. Amén, aleluya. De esa manera Cristo murió por todos los hombres. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres sean salvos. Dios, en el corazón de Dios, es que todos los hombres sean salvos. Pero sabes una de las cosas, la desobediencia, el no escuchar a Dios, eso se lo aparta de Dios. ¿Qué es lo que lo aparta al hombre de Dios? El pecado. El pecado hace que esté alejado de Dios, apartado de Dios. Pero Dios dice que si tú invocares el nombre de Dios y lo aceptares en tu corazón, Dios va a estar en ti. El Espíritu Santo va a vivir en ti. Y si el Espíritu Santo, aleluya, que es Dios, el dueño de todo, imagínate qué hermoso es. ¿Tú qué es lo que quieres en esta hora? ¿Qué es lo que tú necesitas? Es a Dios, para que tú tengas la bendición, para que tú tengas la paz. Quizás en esta hora en tu vida no hay paz, no hay gozo. Jesucristo es la paz, Jesucristo es el gozo. Por mucho tiempo se ha predicado, se ha dicho, pero se han hecho oídos sordos. Pero en esta noche yo declaro que tus oídos se abren en el nombre de Jesús y puedas percibir lo espiritual en el nombre de Jesús, y lo natural se va en el nombre de Jesús, y viene el espiritual sobre tu vida donde quiera que estés ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo declaro que en el nombre de Jesús sigo creyendo que hay gente que está escuchando y que hay gente que un día los que están escuchando van a venir rendidos a los pies de Cristo. Amén, amén. Porque la palabra de un siervo tiene poder. Sí, amén. Y yo creo que allí donde tú estás, tu corazón está botando más fuerte de lo normal como bota el corazón. Más fuerte de lo normal como bota el corazón. Porque el Espíritu de Dios te está hablando en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro salvación para este rancho. Yo declaro salvación para este rancho. Y declaro alma en el nombre de Jesús en esta hora. Y declaro que se desata, aleluya, todo aquel que está atado espiritualmente, que no ha entendido el Evangelio. En el nombre de Jesús declaro el poder de Dios de lo alto. Viene como fuego en el nombre de Jesús sobre tu vida, persona que me escucha. Que Él vino a salvar a los que estaban atados, a los que estaban cautivos. Ahora eres sano, ahora eres libre en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Ahora mismo. Gracias. Sé que tendré más, sé que más haya. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Y creemos que cuando hablamos hay poder. Hay poder. Ahora ven a Cristo. Cristo te ama. Cristo no quiere que tú te pierdas. Él es el Salvador del mundo. Amén. Él es el que profetizó Isaías, dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Se profetizó que iba a venir, que era el Salvador del mundo. Y ya vino hace 2022 años a la tierra. Y no le creyeron su pueblo. Y hasta el día de hoy no le siguen creyendo la gente. Pero sabes una de las cosas, vendrá por segunda vez y esto será definitivo, porque dice la Biblia, todo aquel que no invocare su nombre no será salvo. Hoy en la noche, para tu vida, persona, invoca el nombre de Jesucristo, porque es el único nombre que te puede salvar. Sí, así es. No hay otro Dios que pueda salvarte. La Biblia dice en Hechos 4:12 que ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si a ti te han dicho que hay otros medios para ser salvo, esa persona que te dijo está mal informada. Esa persona que te dijo está, vuelvo a repetir, mal informada.
Porque su palabra dice que no hay otros medios, el único medio es Jesucristo. Para ser salvo, no hay otro nombre bajo el cielo. Está hablando de la tierra, de aquí donde estamos nosotros. Amén, de todo el mundo. El único nombre, aunque hay otros dioses por allá en China, aunque hay otros dioses por allá en otras partes, el único que salva, el único que puede salvar al hombre es Jesucristo el Salvador. Él es el que salva, Él es el que perdona pecados, Él es el que restaura, Él es el que te lleva con el Padre al cielo. Pero si tú lo aceptas, si tú lo niegas, tú no puedes estar con Dios. Yo quiero decirte en esta noche. Por eso Dios nos trajo aquí, para predicarte y enseñarte, persona que me escuchas. Si tú no has aceptado a Cristo, estás en peligro. Estás en peligro porque no sabemos cuándo puede venir o cuándo podemos morir. Rápido, urgentemente, tú necesitas a Cristo. Porque si tú murieres esta noche o mañana, sabes una de las cosas, vas a dar cuenta a Dios por esta palabra que te predicó. Pero Dios te ama. Dios no vino a condenar al mundo, Dios vino a salvar al mundo. Pero la desobediencia siempre de los tiempos antiguos, la desobediencia que aquellos hombres no obedecieron, dice la Biblia que en el tiempo de Noé todos perecieron, todos se ahogaron porque no creyeron a la palabra de un hombre de Dios. Hoy te está hablando un hombre de Dios, que Cristo viene por segunda vez, que Cristo te ama, que Cristo quiere salvarte. Es el único, no hay otro nombre en la tierra. El pecado, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. Es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. La gracia, el acercarte a Dios te trae vida. El acercarte al pecado te trae muerte. El acercarte al pecado, a la maldad, te trae muerte. Yo en aquel tiempo también la gente, y todo el tiempo ha habido maldad, ha habido desobediencia al hombre hacia Dios. No ha querido escuchar a Dios. Escucha mejor al hombre, alaba mejor al hombre. La Biblia dice que el único que merece la gloria y la honra es el Señor Jesucristo. A Él tenemos que alabar, a Él tenemos que obedecer, para que seamos salvos y seamos bendecidos. Yo no sé cómo está tu vida, pero en este momento, pero lo que sí sé es que en tu corazón no hay una plenitud, no hay un gozo, hay infelicidad. Hay dolor en algunos, hay amargura, hay tristeza, hay soledad, porque hay conciencia sucia, porque no hay una conciencia buena, porque el pecado trae conciencia sucia, pero Jesucristo trae conciencia buena, Jesucristo trae paz. En esta noche, si tú vienes a Cristo, toda conciencia, toda amargura, todo dolor se va a ir, y vas a salir de este lugar con una mentalidad diferente, con un corazón diferente. Alabado sea su nombre. Cuando tú vienes a Cristo, hay rencor, aleluya, y cuando tú vienes a Cristo, te entregas a Cristo. Si había rencor, agarras el teléfono, le hablas a aquella persona que odiaba y le empiezas a pedir perdón, porque eso hace Dios. Dios trae reconciliación, Dios trae perdón. Alabado sea su nombre. Dios vino a salvar, alabado sea su nombre, al hombre de la tierra. Gracias, Dios. ¡Qué bueno es Dios! Yo no conocía, no sabía quién era Dios. Pero ahora sé quién es Dios, y sé que está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Y que hay millares y millares de ángeles diciendo: Santo, Santo, Santo es el Cordero de Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén, amén, amén. Su venida está muy pronto. Así es. Sea que moramos o estemos vivos aquí, pero lo único que sí sé es que un día Él vendrá. Mucha gente dice: ¿desde cuándo dicen que iba a venir? Usted decía mi abuelito que iba a venir hace mucho tiempo. Dice la Biblia: no tengas por tardanza la venida de Dios. Dice la Biblia: bienaventurados son los que no me vieron y creyeron en mi evangelio, en mi palabra. ¿Cuántos creen, hermano, que Cristo vendrá? Amén. Por eso tenemos que seguir predicando, porque nosotros también éramos incrédulos. Nosotros no creíamos, pero un día a través de un mensaje de un siervo de Dios, aleluya, Dios despertó la vida espiritual. Y yo declaro y sigo declarando que hay un despertar espiritual sobre tu vida. Hombre que me estás escuchando, joven, niño, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Dios. Bendito es tu nombre, Jesús. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Aleluya. Y que vengan al conocimiento de la verdad. Amén.
La Biblia dice que Jesucristo es la verdad, es la vida. Amén. Amén. Él es la verdad, al conocimiento de la verdad. Hoy te estamos hablando de la verdad. Hoy te estamos hablando del que salva, de la verdad, del que es el dueño de todo lo que hay aquí en esta tierra. Todo fue hecho por Dios. Sí, amén. Todo lo que hay fue hecho por Dios. Amén. El Padre, alabado sea su nombre, manda al Hijo a la tierra para morir por nosotros. Amén. No quiere que nadie se pierda. Todo hombre, déjame decirte nuevamente, que si tú en esta noche decides entregarte a Dios, serás salvo. Así es, hermano, así es. Serás salvo y serás bendecido. Verdad, dale. Dios quiere salvarte. Dios te está hablando de hace mucho tiempo. No dejes pasar el tiempo. No dejes que el día de mañana pueda lamentar lo que se te está previniendo, lo que se te está hablando, lo que se te está diciendo, que el tiempo se está acercando de la venida de Dios. Y tú me preguntarás, pero ¿cómo puedo ser salvo, hermano? ¿Cómo yo podré ser salvo? Como que no entendí bien. No entiendo eso de qué debo de hacer para ser salvo. Explícame, pues te lo voy a explicar de esta manera. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 10. Vamos a leerle para que lo entienda. Romanos capítulo 10 dice la palabra de Dios. ¿De qué manera? Aleluya, gracias Dios, gracias Jesús. Dice la palabra de Dios, capítulo 10, verso 10. Aleluya. Gracias, gracias, alabanza. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Si tú confiesas en esta noche y declaras que Cristo es tu Señor y tu Salvador, tú serás salvo. Solo tienes que decir con tus labios: Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que tú eres el Salvador. Yo reconozco que tú eres el que nos lleva al cielo. Hoy, en esta noche, si tú repites conmigo esto que te voy a decir: Señor Jesús, te necesito. Ahí donde quiera que estés ahí sentado, ahí donde estás tú en este momento, Señor Jesús, en esta noche te necesito. Señor Jesús, en esta noche yo quiero ser tu hijo, tu hija. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo quiero pertenecer a tu reino. Perdóname por mis pecados. Escríbeme en el libro de la vida. Perdóname por mi rebeldía. Hoy te acepto en mi corazón, Señor Jesucristo. Gracias por manifestarte a mi vida. En el nombre de Jesús, amén, amén. Si tú has hecho esta oración, persona que estás ahí, no creo. Yo creo que hay personas que hicieron esta oración ahí donde están y que tarde o que temprano el Señor va a despertar la vida espiritual y algo va a suceder en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche el Señor Jesucristo vino a salvar a lo que se había perdido. Sin Cristo estamos perdidos. Pero con Cristo somos salvos. Aleluya. Amén. ¿Cuántos tienen a Cristo? Aleluya. Él es el Salvador del mundo. No hay otros medios. No hay otra manera en que podamos ser salvos, dice la Biblia. Amén. Como dice su palabra. No hay otro nombre en la tierra. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. No hay otra manera. No hay otra manera para ir al cielo. Hoy en día se han hablado muchas cosas. Hoy en día dicen que necesita hacer esto para ser salvo. Lo único que necesita es aceptar a Cristo para ser salvo, porque Él es el Salvador. No hay otro medio, solamente Cristo es el que salva. Déjame decirte en esta noche que Jesucristo es el que murió en la cruz. No murió Pedro, no murió Juan, no murió Pablo, no murió Pedro, no murió Ismael, no murió Jorge. El que murió se llama Jesucristo. Él es el Salvador. A Él sea la gloria,
Él es el que salva, Él es el que rescata. En esta noche te está hablando el Señor Jesucristo, porque un día este lugar, este mundo perecerá, se acabará, pero dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, aleluya, que habrá cielo nuevo y tierra nueva, aleluya, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde moraremos. Ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza. Y ahí solo van a entrar aquellos que invocaron el nombre de Dios. Ahí solo van a entrar aquellos que aceptaron a Cristo y que caminaron con Cristo y no se avergonzaron de Dios. Porque su palabra dice que si alguien se avergonzara de Cristo, también él en aquel día se avergonzará de él. Es el tiempo de decirle: tú eres mi papá, tú eres el Salvador, hoy te reconozco. Sírvele a Él. Él es el bueno. Él es el Rey. Él es el líder de líderes. Él es que está sujeto a ángeles. Principados se sujetan sobre Él. No hay otro Dios fuera de Él. Él es el único Dios. Él es el Dios del universo, de todos los cielos. Él es el único Dios. Él es tu Padre. Él nos hizo a nosotros. Pero tú no lo conoces. Algunos de aquí no lo conocen. Pero Él quiere que tú lo conozcas. ¿Cómo lo vas a conocer? Aceptándolo en tu corazón. Te recibo, Señor. El momento que tú lo aceptas de todo tu corazón, Él se va a manifestar a tu vida. Y lo vas a sentir. Lo vas a percibir. Dios no se ve, pero se siente. Y en esta noche el Señor quiere dejarte sentir sobre tu vida. En esta noche el Señor quiere dejarse sentir sobre tu familia. Porque Él sabe el dolor, lo que estás pasando. Él sabe la aflicción que hay. Él vino, aleluya, a sanar las heridas. Él vino, aleluya, en esta hora para vendar tus heridas. Jesucristo, el Salvador, da una pausa al que vive y reina por los siglos de los siglos. Si alguien aquí se siente como que ya no tiene fuerzas, como que a lo mejor la fe ha menguado, a veces como cristianos la fe mengua, a veces como hombre.